Chulo, ¿qué fue lo que pasó, Chulo? Chulo, ¿qué es lo que pasó? No, ni que una banda atacando gente. ¿Quién? Atacando gente, no sé. Vamos allá, vamos allá. Ese abuso, coge, coge los haitianos ahí trancados. Si dale no, si dale, dale golpe, mata a los haitianos. ¿Eso qué voy a hacer? Ese ladrón nazo, ¿quién es? Matando haitianos, Los dominicanos recogiendo todo el concho, Pero ese haitiano, ese haitiano le han atacado ahí. Un negocio, Mata a los haitianos. Así mismo que hace, oye, no solo veces. Ese hombre hay que meterse en los brazos, hay que meterse en los brazos. Este hombre, ¿tú sabes qué dice? A que sean los topes con los haitianos aquí abajo, ahí en la bomba, él le dijo a los haitianos que vámonos, te voy a dar una borra. Y cuando viene con los haitianos y viene aquí en tu casa y lo treca ahí, cuando lo llame a la familia que no hay nadie que viene a recibir ese para pagar por los haitianos, y ahí lo agarre, lo golpea y lo yo no sé si lo matea, pero lo anda ahí con ellos, le haga lo que él quiere con los haitianos. Nosotros en el barrio, nosotros no quiere eso. Que él, si tiene su haitiano, llévalo a otra parte. Pero aquí en el barrio, que no lo traigo aquí en el barrio para venir a golpear a los haitianos y a matarlo por aquí. Después, lo que va a tener culpa es nosotros los haitianos del barrio, porque nosotros somos gente organizada. Nosotros tenemos junta vecinos como tú. Porque nosotros no queremos hacer cosas mal. Nosotros no queremos hacer daño. Que nosotros somos gente limpio. Otra semana pasada se mata uno, se mata una mujer, dos, se trae dos, se mata una, pero ahora trae tres, trancarlo ahí para matarlo, porque si no tiene cuarto te va a matarlo. Por eso nosotros vinimos haciendo rebus para sacarlo de ahí. Entonces, él lo tranca ahí en la casa. El tres, soy yo que lo voy a esa haitiana. Digo, ¿qué tú quieres saber? Yo le digo, yo voy allá a echar un gas en un tanque. Después yo venga, yo voy a buscar el alcaide para saber eso, qué es lo que está pasando aquí. Nosotros no queremos para que esa vaina se cabe aquí en el barrio. Ese hombre estoy matando muchos haitianos aquí. Nosotros no podemos saber qué está haciendo con los haitianos. ¿Cómo que le llaman a él? Se llama Capital. Ese hombre venía de Capital, pues mata gente. Él venía a esconder aquí. Nosotros no sabemos por qué él venía ahí. Eso mata gente. Nosotros queremos para que lo saque ese hombre aquí. El barrio, ya. No el barrio, ¿cómo le llaman? Los restauradores. Los restauradores. Ese hombre, los sitios que viene ese hombre, nadie sabe si está vivo o si está muerto. Ese hombre anda de galitao. Y viene aquí, ni dominicano ni haitiano, ninguno lo conoce ese hombre. Porque ese hombre, y ese de todos los haitianos, se levanta por el lugar, se paró ahí la bomba como un jefe. Lo que está haciendo ese dominicano aquí, es un atraco que está haciendo. Entonces, lo que pasa, nosotros no queremos problema, porque muchas cosas que ya pasó aquí que lo hago dominicano, lo que echa la culpa a nosotros los haitianos. Entonces, nosotros queremos que tiene una ayuda, nosotros que nos ayuda, que saque ese hombre aquí en ese barrio. Usted ve ese problema que viene a pasar ahí. Nadie sabe cómo que nosotros haitianos vamos a parar aquí en ese barrio. Él está amenazando. ¿Sabes quién dice ayer? Ayer, dije que había un haitiano aquí, adentro de tu casa.